Saludos y bienvenidos a este canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y quien no se quiere perder, si quiere estar bien informado de lo que pasa a última hora en Venezuela. Maduro dice que quien gane en Estados Unidos debe dialogar por las buenas con él. Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones desde el año 2019, cuando Donald Trump desconoció la primera reelección de Maduro e impuso sanciones. Maduro dijo este lunes que gane quien gane, la elección en Estados Unidos tendrá que hablar, dialogar, entenderse con su gobierno, al que Washington no reconoce oficialmente. El que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario. Así dijo el mandatario. Aquí estaremos nosotros, gane quien gane allá arriba, no nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos. Sencillamente observamos, vemos y mantenemos nuestro camino, así añadió Maduro durante su programa semanal de televisión. Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones desde 2019, cuando Trump desconoció la primera reelección de Maduro e impuso sanciones que buscaron sin éxito su caída. Las medidas punitivas incluyeron un férreo embargo petrolero que fue relajado parcialmente por su sucesor, el demócrata John Biden, en medio de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania y Medio Oriente. Maduro insiste en que las sanciones provocaron una hiperinflación que en 2019 alcanzó un 344.000%, además de la pérdida del 99% de los vitales ingresos petroleros y el desplome del Producto Interno Bruto en ese periodo. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y seguimos con más información. Escuchábamos hablar en relación al proceso electoral del día de mañana en Estados Unidos y lo que pudiese o no cambiar de acuerdo a quién gane en relación a Venezuela. ¿Habrá alguna variación en posiciones, en políticas, de acuerdo a si queda Trump o si queda Harris? Debería. En el caso de Trump es probable que así ocurra, pero yo creo que en el caso que la vencedora sea Kamala Harris también probablemente ocurra, porque la política con Venezuela de esta administración Biden no ha dado los resultados que, por supuesto, que los venezolanos esperaban y deseaban, pero tampoco el gobierno ha logrado los resultados esperados. Se negoció, se concedió, es una historia vieja, se le otorgaron beneficios y se les dio confianza, credulidad, pero eso no resultó en lo prometido, en lo debido, que es elecciones libres, justas y transparentes. En ambos casos. Entonces, deberá cambiar. ¿En ambos casos crees que se endurezca la posición de Estados Unidos en relación al régimen? Sí, yo creo que sí. Deberían, porque, bueno, Chevron y Repsol, debido al levantamiento de sanciones parciales, pero no obstante, continúan operando, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 28 de julio hasta aquí. Que es merecedor de todo tipo de sanciones, pero las petroleras continúan operando, explotando petróleo y exportando, PDVSA continúa exportando con ellas. Y eso no ha dado resultados. Por el otro lado, el viejo argumento que las sanciones dañan al pueblo, la sanción más dañina para el pueblo venezolano es el régimen, es Maduro, es los hermanos Rodríguez, es Diosdado Cabello. Que las ganancias que ahora provienen del petróleo terminen en las cuentas de los venezolanos, en la mesa de los venezolanos, en forma de alimentos, es improbable, altamente improbable, sabemos que no es así. Esos recursos terminan en las cuentas bancarias de los funcionarios corruptos. En relación a la región en general, ¿diferencia si fuese Kamala Harris o Donald Trump el presidente elegido por los estadounidenses? Bueno, ahí hay temas que
afectan de manera diferente a diferentes países. El tema comercio afecta de manera diferente. Estados Unidos es el, si hay proteccionismo, México, para México, Estados Unidos es el primer socio comercial. No así para otros países, que el primero es China, entonces el impacto de un proteccionismo en Estados Unidos sería menor. Pero no obstante, eso afectará a toda la región. El otro tema es inmigración. La administración Trump, potencial, promete cerrar la inmigración. La eventual administración Kamala Harris, no tanto, al contrario, tienen una perspectiva positiva de la inmigración. Y eso también generará presiones en los diferentes países en cuanto a sus propias poblaciones. Ha sido una válvula de escape en muchos países el mercado laboral de Estados Unidos, ¿verdad? Históricamente, en forma de remesas, en forma de una cantidad de servicios. Héctor, hay quienes señalan que Estados Unidos pudiese jugarse su democracia el día de mañana. La incertidumbre es lo único cierto en cuanto a resultados se refiere. ¿Te parece esto exagerado, esta percepción, o coincides de alguna manera? Bueno, realizar pronósticos al respecto es temerario, no querría. Las democracias están mientras duran y un día hay democracias que no duraron más y cayeron. No creo que sea el caso de esta, creo que los viejos temas de la dictadura de Trump resultaron exagerados. Ya en el año 2020 la Corte Suprema rechazó juicios promovidos por adeptos a Trump, ratificó el resultado, el Senado ratificó el resultado del colegio electoral y los propios senadores republicanos confirmaron a Joe Biden como el vencedor de la elección. Entonces no hubo tal golpe, no hubo tal dictadura. Claro, eso fue entonces. Hay quienes dicen que Trump es diferente ahora. No lo sé. Creo que es muy difícil en esta república, porque esta es una enormemente fuerte república, sólida y robusta república, creo que es muy difícil pensar en la terminación de este sistema político que es único en muchos sentidos. Ciertamente, digamos, la democracia estadounidense está sostenida sobre una estructura férrea, como tú señalas, y eso no se puede obviar, pero tampoco podemos obviar que esa democracia ha sido lacerada en momentos determinados. Así es, la república es fuerte, pues la democracia es débil. Representa mal, agrega muy mal, el proceso electoral es disfuncional en tantos aspectos, de una cantidad, hay mucho trabajo académico al respecto, se vota sin identificación, se vota en un día laborable, se vota, no es obligatorio el voto. La participación es del 50% histórico, en los últimos años ha sido un poco más. Una cantidad de disfuncionalidades importantes. Pero bueno, siempre de vuelta, ¿no? Jugando con esta metáfora de república y democracia, la república siempre ha ido en resguardo, en el rescate de una democracia deficitaria. Y ha ocurrido tantas veces. Los procesos electorales. Ya en el 2000 hubo en Florida, en ocasión de la elección entre Gore y Bush hijo, que resultó electo, ya hubo un conflicto, terminó decidiendo la Corte Suprema quién había ganado. Tal es así que como fue Bush republicano, los demócratas solían decir entonces que fue un golpe de la Corte Suprema, que el ganador había sido Gore. Bueno, siempre habrá protestas, siempre habrá denuncias, que hubo fraude, esto, lo otro, pero nunca llegó la sangre al río en ese sentido. Y esperemos que no ocurra, por supuesto. Esperemos que no. Ahora, dentro de este escenario en el que ha pasado cualquier cosa, nunca ha ocurrido un empate.
Pero vemos unas cifras tan ajustadas que me atrevo a preguntarte, lo conversaba con un anterior invitado, ¿qué pasa si resultan empatados en los colegios electorales, si nadie logra la mayoría? Entiendo que por constitución la nueva Cámara de Representantes elegiría al presidente y el Senado al vicepresidente. Así es, así es. Bueno, si hay empate, este régimen presidencialista, país que inventó el presidencialismo, se transforma en una democracia parlamentaria. Mirá qué divertido que es. O sea, hay respuestas. O sea, esto es lo maravilloso de aquellos próceres, los llamados padres fundadores, que pensaron en los mínimos detalles, inclusive la posibilidad de un empate y flexibilizar la presidencia rígida, que siempre fue, en una especie de sistema semiparlamentario, donde el Congreso, el Senado, pasan a tener un papel fundamental en la elección del presidente. Así funciona el parlamentarismo, verdaderamente. Y bueno, antes de despedirte, no quiero dejar por fuera el tema de Venezuela. Siempre tenemos un minuto para hablar, digamos, de la situación política. Y hablamos siempre de María Corina Machado, quien, por cierto, ayer, noche, tarde, hizo circular un audio. Lo comparto contigo y con quienes nos están viendo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.